Consciousness come to the infinite min La conciencia entra en la completud infinita Minyue. Go beyond all the limitations. Va más allá de todas las limitaciones. Immediately we feel our heart become free. Inmediatamente our energy sentimos is open. Que todo el corazón se vuelve libre y nuestra energía abierta. We need to see through. Necesitamos ver a través. All the life problems come from limitation. Todos los problemas de la vida provienen de la limitación. You are suffering. Así que si sientes que estás sufriendo por las cosas del mundo exterior, something from outside, algo del exterior te está limitando, limitando tu corazón. You are not satisfied. Tú no estás satisfecho, quieres conseguir algo pero no lo consigues. Eso es una limitación. Y por eso tu corazón sufre en su interior. Si sientes que estás sufriendo por las sensaciones del cuerpo, algunos lugares, sientes que están incómodos, si estás sufriendo por tu conciencia, en el interior hay algunas memorias o información que tu conciencia no acepta. Esto significa que los deseos del mundo material, las sensaciones del cuerpo y el estado de conciencia, la información en su interior, te limitan y por eso sufres. En este estado tenemos que abrir las limitaciones e ir más allá de ellas. Luego, un nuevo espacio de conciencia para la vida va a comenzar. Si sientes que estás fijado o atrapado por los problemas del cuerpo o tienes enfermedades en el cuerpo desde largo tiempo y quieres sanarlas, pero te resulta muy difícil de sanar, tú quieres usar tu conciencia para sanar, lo intentas, usa mucho tiempo para practicar, pero no has podido sanarte por completo a ti mismo. Esto significa que el problema aún está fijando y limitando a tu conciencia. Si los problemas del cuerpo te han atrapado allí, sanar te resulta muy difícil, incluso aunque sientas que todo desaparece. No hay manera. En ese caso, necesitas solo romper la limitación en esa fijación del problema corporal, vas a la completud y necesitas confiar en el universo infinito, confiar en el ser verdadero Mingyue y cambiar tu foco. No enfocarte solo en el problema del cuerpo para sanarlo. Si usas el problema, el daño para sanar el problema, vas a mantenerte dentro de la limitación y no vas a poder salir. Una vez que se da el problema, la fijación, tú vas a la completud infinita. Te enfocas en la completud universal y sientes que tú eres chi y que el chi universal se funden, te fundes con el universo y comienzas a pensar que no hay problemas. Y entonces un nuevo espacio súbitamente se abre
y la energía fresca del universo comienza a transformar tu vida. Y un gran potencial con grandes nuevas posibilidades aparecen en tu vida. Todo comienza a moverse y transformarse. Y te vas a dar a ti mismo una nueva oportunidad. Esto es muy, muy importante para aquellos que tienen problemas desde hace mucho tiempo con sus enfermedades. Esto es muy importante para esas personas que tienen mucho sufrimiento. Con sus problemas crónicos del cuerpo. Tienes que ir más allá de la información del problema. Ir a la completud infinita. La esperanza está allí. Cuando entras en este nivel, te rindes, te entregas al universo, confías y una nueva verdad aparece. Si en cambio te quedas fijo y limitado en el viejo problema, amigo, es que realmente no crees en ti mismo e incluso no crees en que puedas sanarte a ti mismo. Y la vida se vuelve anciana, se vuelve débil. La conciencia fija y los conflictos internos todos los días consumen tu energía y te van a debilitar, a bloquear la vida que se va debilitando. Incluso aunque hagas mucho esfuerzo, tú te mantienes en el marco de referencia en tu interior y eso consume energía. Así que ahora abrimos el corazón para ir más allá, conectándonos con el infinito, y entonces confiamos, experimentamos, confiamos en el universo infinito. No nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en los movimientos de la energía universal. Nos enfocamos en el proceso de transformación Junhua y un gran potencial comienza a actuar, cambiando la vida. Si tú entras en Mingyue y confías en tu ser verdadero, las limitaciones se abren y se liberarán los viejos problemas, sanándose todos los problemas. Esta gran sanación está sucediendo en el interior de tu conciencia. No solo proviene de la práctica de los métodos. Para algunos problemas mentales también es así. Algunas personas sufren por el sufrimiento. La conciencia en su interior tiene problemas. Oh, siento el sufrimiento. Necesito encender el interruptor del sufrimiento. Eso es el sufrir por el sufrir. Estos son problemas mentales. Si quieres sanarlos, muy bien. Observa el problema y ve más allá del problema. Entra en Mingyue, no hay problemas. Entramos en el universo infinito, Mingyue. Y confía que allí hay un grandioso y profundo poder de transformación. Y esta sucede. Y esto puede limpiar todo. Puede recuperarlo todo para la vida. Renovar la vida en el momento presente, inmediatamente. Así que este mensaje
es para esas personas. Tienen muchos retos, muchos desafíos que provienen del cuerpo, de la mente y del mundo material, generando sufrimiento. Que vayan más allá de sus limitaciones. Abran la puerta hacia una gran transformación. Que liberen su vida para tener una nueva vida.